¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy en SBC han puesto a este Igor Zubeldia. Una carta es interesante por el Playstyle Plus. Vamos a ver qué te pide. Media 82 y dentro de él una media 85. Yo creo que por la simple media 88 ya tiene que valer la pena. Aparte tiene encarador como Playstyle Plus y hace que llegues más rápido a interceptar el balón. Me gusta este Zubeldia, hay que probarlo. Han salido más cosas, pero antes, UCNBuy. La mejor página de compra y venta de monedas es UCNBuy. Solo tienes que escoger el paquete de tu preferencia, utilizar el código CESONE para un verdadero descuentazo. ¿Qué esperas? La mejor página de compra y venta de monedas, UCNBuy. Link en la descripción de este video. Nuevo Team of the Week. Muchachos, aquí quienes destacan. Este Osimhen es una de las mejores medias, la mejor media, sin embargo, no me llama tanto la atención porque ya tenemos cartas especiales de él. Ahora, ¿qué cartas en realidad me llaman la atención? Primero vamos a hablar de este Varane. Ayer salió una mejora del Team of the Week y este Varane puede entrar en esa mejora. Ojo con esto, se elevaría a 88 y este Varane es una carta muy top, muchachos. Créanme, la carta de oro sigue yendo genial. No me imagino la evolución de 88. Ahora Saint-Maximin, que es mejor que su flashback. Y aparte, muchachos, el tipo tiene 5 y 5. Ojo con lo que ha hecho acá EA. Han sacado un if bastante chetado. Y yo creo que hay que probarlo, ¿no? El flashback a mí me gusta mucho. Este tipo, obviamente, con 5 y 5, God. Después, no hay nada más interesante. Rescatable este Kim Min-jae. Como ha tenido una mejora plus con esa estrellita arriba del 87. Es una carta interesante, pero no me llama realmente la atención, ¿no? Este Varane y este Saint-Maximin, sí, muchachos, tenemos nueva evolución. ¿Cómo que no se puede mejorar este Varane? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Así quedaría Varane. No se puede mejorar. Aquí está el Varane mejorado. Sí se puede, comprobado. La evolución de mejora de FC Founder. Acá tienes que evolucionar, ojo, una carta que cumpla con los requisitos. Ah, tiene que tener una evolución Founder. Quiere decir que, por ejemplo, si acá evolucionaste un Colo Muani, puedes meterlo de nuevo acá y elevar ese Colo a medio 88 con estadísticas mucho más chetadas. Ahora, muchos me han dicho que ese Colo no les ha terminado de llamar la atención por un tema de regate, pero acá mejora el regate, mejora el ritmo, mejora casi todo, menos la defensa, ¿no? Aquí hay que mejorar, obviamente, un delantero. Me parece interesante esta mejora Founder porque esta le sube uno de skill y aquí le suben más las estadísticas. Colo Muani es una de las mejores opciones. Vamos a analizar más adelante cuáles son las otras cartas que podríamos meter acá. Ahora sí, muchachos, vámonos a un pack opening de chill. Ah, tenemos más sobres en tienda. Ahorita lo vamos a ver, ¿ah? ¿Qué tenemos por acá? 2083 o más. Hay que darle, obviamente. Es difícil que acá no te salga una carta del evento. En serio, yo espero que sí, ¿ah? Por favor, creo que ya lo gafé. Bueno, es Haaland, ¿no? No, es Egerberg. Medio 89. Y hay otro caminante de igual media que es Diani. Vamos a ver atrás qué hay. Vamos a ver, hermano. Una carta del evento, espero que haya. Si tienen 84 más por 5, también invítenme, por favor, ¿vale? Un if, dos medias 87 y nada más. Y salí yo, mira, Franch. Justo al final sale carta especial. ¿Quién es? Creo que está atrás la carta especial. ¡Ah, no! Ojito, uy, qué buen play está él. Yo sabes lo que te recomiendo, ojito, en una mejora bastante simple, ¿ah? Dufour, me gusta esta carta, ¿sabes por qué? Mira, en una doble 81 más. 11.750 monedas, vale, de todas maneras. Yo creo que de todas maneras va a ser una carta muy interesante, 99 de agilidad y tiene ese playstyle bastante interesante. Yo creo que es una carta utilizable, ¿eh? Y Playstyle Plus es una ganga. Vamos, Tiaguito. Vamos a darle. 584 más. Que si tienen el if intransferible, yo siempre voy a recomendar esta mejora. ¿Quién es? Bien, ya ven, por las medias que te pueden salir siempre y cuando estés buscando medias. Una media 88 y una media 89 es tremenda de doble acá. Vamos a ver qué hay detrás. Osimhen y Sissoko roto de knockout en un 584 más. Bien, se firma. Y acá, bueno, para adentro esto. Un pack de 11, 81 más. Si sale algo interesante acá, lo metemos en el video.
Hermano, comando hoy para que veas qué salió hoy, o lo puedes ver en la introducción de YouTube, y esta es una carta especial, es Bernardo Silva, pero atrás está la carta especial, ¿no? Vamos a ver. Y es otra vez Dofour. Otra vez. Es una carta muy interesante, ojo, ¿eh? Me gusta el playstyle plus que tiene. Para ser un 1181 más, no está mal. Se ha hecho bastante sobre ese sinvergüenza. ¡Uy, carta especial en el primero! Y es héroe. Perfecto. ¿MCO alemán o está atrás el héroe? No, sí. Bueno, Riken. Debe estar muy barato este Riken de todas maneras, ¿no? Y Lukaku en una doble 84 más no está mal. Ahora sí vamos a revisar las mejores evoluciones, muchachos. De este FC Founders que ha salido hoy, que tienes que evolucionar un Founder también. Vamos a comenzar por esta Nikita Paris, 5 y 5, es sobre todo lo que me llama la atención y tiene números muy buenos y tiene muy buen ritmo. Esta chica, muchachos, me gusta mucho, 5 y 5, ojo, no estaría mal evolucionarla, sin embargo necesitas el Founders Evolution, que apareció al principio del juego y este ya casi nadie lo tiene, lamentablemente. Entonces, está difícil que llegue este a media 87 por ahora, pero si la tienes por ahí, no estaría mala. 5 y 5 al final. Anjomi es una que puedes hacer ahorita y esta sí me llama mucho la atención. Tiene 5 skills. Le faltaría un poco de aceleración, pero el sprint está muy bien. Tiene buenos play styles también. Tiene buen tiro, muy buen tiro. Tiene buen pase corto, le falta algo de visión. Pero tiene muy buen regate también, ojo, esta chica. Y tiene 91 en físico. No está nada mal Anjomi. Si es tu opción, un poco lo complicado es darle química, pero tiene buenos cambios de posición. Si tienes iconos, un alemán por ahí en tu plantilla, algo de química le puedes dar. Sterling es una carta que también me dijeron que revise. Tiene 5 skills en la evolución. Sin embargo, le falta sprint para mí a Sterling. El regate está muy bien, el tiro está bien, el pase está bien. O sea, lo que me tira para atrás Sterling es el sprint, que no lo vamos a sentir tan explosivo. No tiene tantos play style y tiene 3 de pierna mala. Este tipo para mí es uno de los mejores, sin lugar a duda. ¿Qué onda con este? Tenemos a Sarouri. Con 30 jugadores de 84, ¿vale? Y más y 2 TOTGS. No sé, se ve interesante, ¿verdad? El nuevo pack de tienda, ¿no? Se ve interesante. Muchachos, esta me parece una cartaza. Tiene 5 y 5. Tiene un ritmo muy bueno, de 90. Ahora, no es el mejor ritmo del juego tampoco, pero no está mal. 5 y 5, hay que fijarnos primero en esto. Posicionamiento, tiro, potencia de tiro está muy bien. Tiene muy buen pase para su posición. Aparte, tenemos una muy buena agilidad, balance, falla un poco en reacciones. Es un poquito lo que me tira atrás. Pero no está nada mal porque este tipo te puede salir completamente gratis. Ahorita tenemos este Building Budding Starlet 1. El FC Founders te sale gratis. No hay que invertirle tiempo nada más a este. Ahora, Abraham es la mejor media dentro de las evoluciones. Pero tienes que meterlo entre cuartista y al final te va a quedar una carta no tan meta porque va a tener 3 de skills y 70 de agilidad. No es malo de todas maneras este tipo, si lo sabes utilizar, si te gusta este tipo de delanteros tanques, no lo veo nada mal. Tenemos a Ferran Torres, me llama la atención. Ahora, no tiene muchos números por encima del 90 si revisamos sus estadísticas. Tiene unos playstyles interesantes y 5 de skills. El sprint no me termina de convencer, el tiro es bueno, el pase es bueno, el regate es bueno y sí, es una carta interesante. Romariño, pero necesitas el Founders Evolution. Si yo pudiese poner a Romariño acá, créanme que sería mi opción porque este tipo tiene números brutales por todos lados. Tiene buen ritmo, tiene muy buen tiro, tiene un pase decente, el regate es de locos. Le falla un poco la fuerza, pero quedaría con 5 y 5, ojo, ¿eh? Timo Werner también es una evolución interesante. Se quedaría al final con 4 y 4. Este tipo siempre va chetado en el FIFA. Es por eso que lo estoy considerando acá. Me parece muy, muy interesante, ¿eh? Este tipo. Ahora, depende de ti, ¿no? No tiene 5 skills, no tiene 5 de pierna mala. Pero siempre va muy chetado Werner, ¿eh? Siempre es un delanterazo. Y 94 de ritmo va a ser difícil pararlo arriba. Pedro Neto.
Podemos evolucionarlo también ahorita. Y me gusta mucho esta carta por bandas hasta como delantero puede ser. ¿Eh? Tiene muy buen ritmo, tiene buen tiro, tiene buen pase, tiene muy buen regate. Muy, pero muy buen regate. Falla un poco en compostura, pero yo creo que esto no le va a afectar mucho. No tiene tan buen físico. Pero en general es una carta que me gusta, Pedrito. Y muchachos, yo creo que la mejor opción, la que todos estamos viendo, es este Kolo Muani. Quedaría así. Y tiene buenos playstyles, tiene un ritmo top prácticamente, tiene un muy buen tiro, tiene un muy buen pase. En el tema regate, yo creo que aquí nos va a costar un poquito porque falta algo de agilidad. Eso sí, 88, no se va a girar del todo rápido, pero con 5 skills, algunas cositas puedes hacer. Físicamente, algo decente, tiene buen salto de todas maneras. Yo creo que esta, sin duda, es la mejor opción, pero... Repito, la que me llama también la atención es este tipo. Con 5 y 5 son de mis favoritos para mí. Muy bien, muchachos. Muchas gracias por ver este video en YouTube. No olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte. Conmigo hasta la próxima. Y nos vemos. Adiós.